Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rapture. Bienvenidos al segundo capítulo de Let's Play de Panteón Marino, episodio 2. El último DLC de Bioshock Infinite que por fin, digamos, pone punto y final, resolverá todas las preguntas, que son muchas, de esta genial saga. Aquí seguimos con Elizabeth. Estamos en la Academia del León Ryan, que vaya nombrecito. Y tenemos que ir al restaurante La Aleta de Plata, que parece que ahí está Suchón. Ayer dejamos alguna cosilla por aquí, después de ver al Splitter. Vale, esto es munición, perfecto. ¿Cómo llevamos el cañón de mano? Vamos a meter la última. Vale, perfecto. Vamos a llevar la ballesta, que la parece muy útil. Y otra cosita que quería hablar con vosotros. Esta zona ya la habíamos visto. Sí. Hay plásmidos ahí, tío, ¿eh? Rotos. Había aquí, exacto, esto quería ver. Esta entrada, que era como una entrada, como Ryan el visionario. Tenenbaum, biologista. Bueno, bióloga. Cohen, artista. Bitch. Traidora. Qué grande. Estos conductos. ¿Esto a dónde nos lleva? Interesante, tío. O sea que una red de conductos como los... Son rollo como los que usa. Esto nos lleva... ¿Qué parte es esta? Esta es la parte de antes, tío. Oh, qué guay, tío. Venga. Esta es la parte de arriba. Vale, por si quieres hacértelo de tranqui. Mirad, exacto. Ahí están los cuerpos de los dos colegas que vimos al principio, los dos splitters, el hombre y la mujer. Esta zona nos lleva... ¡Oh, qué bueno, tío! Dinero y dinero. Y nos vuelve a la misma zona. ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola! La red de conductos esta. Y este botiquín ahí haciéndoselo, sí señor. Investigar, marca de la casa. Siempre ser un pesado. Marca de la casa. Bueno, pues vamos a tomárnoslo con calma. Yo de primeras voy a tomarme... Voy a pegarle un sorbecillo con vuestro permiso. A mi café. Oh. Muy bien. Y bueno, tenemos que ir por aquí, exacto. Vale, perfecto. Era por aquí. Exacto. Restaurante La Aleta de Plata. Cerrado por orden del doctor Suchong. A ver qué podemos aquí. Vamos a ver la película. El teatro necesita saber presenta Libertad para Hombres y Mercados. Una producción. No. There has been a lot Andrew of Ryan. Talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Fontaine, hogar del pobre. Ahora ya lo sabes. Fontaine es el mal. Qué susto, tío. Fontaine es mal. Bueno, podemos comprar, ¿no? ¿Qué podemos comprar? Botiquín. F, como que no. Tengo 15, tío, ¿no? Bueno, de momento tenemos 4 dardos y tenemos un poco de munición. Vamos a ver si aguantamos un poquillo. Espero no arrepentirme, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Ahí hay munición, tío. Mira, ya podemos engancharnos. Vale, necesitamos un plásmido de electricidad, digo yo, o...
O simple, el teatro, sexo sin compromiso. Are you in the know? No. Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Negocie con tu pareja. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Como una firma no hay nada. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress. Al estilo Rapture, exactamente. Yo primero yo, luego yo y después yo. Now you know. Gracias por la información. Ya sabéis, primero yo, luego yo, después yo. Vale. Oh, qué sexy. Olvidas. ¿Se puede levantar la puerta? Pues supongo que sí. Porque si nos da la opción. Yo confío mucho en Ellie, ¿eh? Ellie es una tipa lista. Es una tía muy lista. Mucho. Vale. Creo que aquí podíamos. Exacto. Vamos a engancharnos ahí arriba. Y vamos a pegarnos aquí. ¡Oh, qué guay, tío! ¡Qué bueno! Muy bueno. O sea que tocas B y te quedas agazapado. ¿Qué suena? Mal rollito la... Mira, nos bajamos ahí. ¡Oh, qué chulo, tío! Bien. Ascensor. La flecha de Cupido. ¿Qué demonios? ¡Qué grande, tío! Jodida Ellie, ¿eh? Cuando yo digo que es más, está muchísimo más preparada aquí que... Eso sí, cuidadito aquí, ¿eh? Here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Uf, qué mal rollo. Mira, pero es esta ambientación. Esta ambientación, este rollo tan loco que tiene Rapture, es lo que realmente me encanta, tío, de esta saga, tío. De verdad, me encanta, tío, me encanta. Es más, estoy pensando seriamente en volver a rejugar el Triple X. Oh, yeah, bitch. Estoy pensando seriamente en volver a rejugar el 1, tío. Manzúas a tope, ¿eh? Big Daddy. Dando leches por tu seguridad. Cuidadito con el agua. Vale. Una cabina. Oh. Hostia, ¿cómo pasó ahí, tío? Vale, puedo abrirlo aquí. Esto es un boxáfono. Dear madam. Vale. ¿Recordáis que en el primer episodio 1 de este Panteón Marino no salía con subtítulos los boxáfonos? Tenías que entrar dentro e ir a boxáfonos, vale. Dear madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. Mirón. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Si lo desea, puedo señalar las señales de un proveedor. Se siente incómoda, pues siempre puedo recubrirse. Si siempre se siente incómoda, siempre puede recubrir de polvo las paredes de su casa. Si lo desea, le puedo dar las señas de un proveedor. Vaya grande, tío. O sea que hay un plásmido mirón. Que al parecer, mirón. ¿Será para mirar? Dice de plomo que aparece, que puedes mirarla por las paredes o algo así. Y supongo que será este.
Hombre, es un plásmido para guarretes. Para un poco depravados. Esta está cerrada. O sea que es un plásmido para guarretes, ¿vale? Venga, vamos a... Vale. Ah, mira, no tenemos ninguno... No tenemos ninguno azul. Vale, pues abrimos. Vale, adentro. Vale, el plásmido está exactamente... Aquí. Recoger mirón. Plásmidos para Ryan Industries. Qué bueno, tío. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worse comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Pulsa mientras esté escrito para ver los enemigos a través de las paredes. Qué bueno, tío. Hostia, qué bueno este plásmido, tío. Vale, qué cosillas, eh. Vale, ahí están los dos. Me cambia el traje de Elizabeth, tío. Vale, Caroline. Vamos a ir a boxáfonos. El vestido azul. Antonio for lockers with actual locks on them. I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen. But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm gonna tell good craftsmanship when she sees it. Es un modelito pasado de moda con un corsé, nada menos. No es que se lleve mucho hoy en día, pero soy una chica. Pues es muy bonito, tío. Tranquilo, muchacho. Vale, tú estás ahí, ¿eh? Este venía todo gorilado para acá, ¿eh? Qué bonito el traje de Elizabeth, tío. Muy bonito, tío. Sí, señor. Vale, tú estás ahí. Botella de F. Oh, bien. Vale. Cuidadito, ¿eh? Aquí no sé qué hay. Una gazúa. Estás aquí. No tengo ninguna prisa tampoco. ¿Qué pone aquí? Ah, vale, dinero. Vale. Vamos a salir por este otro lado, que parece que está la cosa más tranquila. Registrar. Dinero, collar. Tenemos ya 27 pavos, ¿eh? Vale, está ahí. ¿Estás aquí, loco? A sobar, majete. Venga, con Dios. What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us DeWitts, if we could leave well enough alone. Bueno, a los DeWitts les hubiera ido mejor si no hubiera tratado de resolver las cosas. Mala suerte. Supongo que estarías intentando hacerlo mejor, querida amiga Elizabeth. Vale, había un pavo, un splitter, que no sé dónde se quedó. Vamos a coger el dinero. Vale, vamos a comprar... ¿Dónde está, tío? Juraría que la disparé por aquí. Viniendo por aquí. ¿Dónde puede estar este muchacho? No, por aquí no era. ¿En serio que es que me voy a gastar una ganzúa por venir por aquí? Bueno, pues no sé, desapareció su cadáver.
Vale, vamos a la aleta de plata. Triple X, recordad, siempre triple X. Hay una señora aquí. ¿Dónde estás, muchacha? A dormir, campeona. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, muchacha? No hay nadie, perfecto. Ojo, ojo, ojo. Vale, vamos a comprar. Tenemos 33. Munición tranca para ballesta. Uf, de momento como que no compro nada, ¿eh? Como que no compro nada de momento, tío. Podría comprar unos cigarrillos. Eso, vamos a comprar unos cigarrillos. Munición tranquilizadora, me gusta, tío. Vamos a comprarnos eso. Vale. Bueno, de momento vamos a levantar la puerta y nos vamos. Muy guapo el plásmido de Mirón, ¿eh? Una pasada, tío. Vale. Fontaines. El mal. Tarda un... Vale. Hombre. Chivato, ¿no? Has conseguido un chivato. Asegúrate de llevarlo equipado y dispararlo a las ventanas de la derecha para tener los esplices que tienes delante. Vale, ¿y cómo se tira? Ah, se tira aquí. Vale, vale, vale. Self-interest, says Ryan the Lion. Why share anything with your neighbor except a fence? Uf, esto no me mola nada. ¿Y a dónde se puede tirar? Ahí, por ejemplo. Venga, me voy. Hasta luego, Lucas. Chao. Perfecto. Once I could be everything. Every possible moment. And now. You're just like everyone else. Why? Why? Because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. Atlas. Why are you talking to nobody? Estoy como un cabrito. I pegged you for a loon. I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands, but I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Pues has dado con tu chica ideal, querido amigo Atlas. No, no es... ¿Qué demonios? ¿Hola? Recoger posesión. Qué bueno, tío. Para convertir a los enemigos... Posesión. Tenemos posesión. Me encanta posesión, tío. ¿Este loco? Fiambrera, nada. No tienes nada. Estoy aquí tocando la guitarrilla en plan... Vale, vale, vale. Incondicional de Atlas. Ese sonido... Me encanta, tío. Another one. Little Sister. Ese sonido de Big Daddy es brutal, tío. Oh, me encanta, tío. Ese.
Batisfera. It's him. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watch myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. El Big Daddy tiene que ver el objetivo y Lisa no lo puede matar. Pero al menos engañarlo y hacer que luche por ti. No, tío, no, hombre, no. Mirongo. Uf, máquina expendedora. Vale, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Big Daddy? Vamos a comprar. Exacto. ¿Dónde tenemos que ir? Del restaurante de aleta de plata. ¿Aquí podemos pasar? Sí. Zona de pruebas. Qué miedito me da esta zona, tío. Ahí hay una. Solo empleados. Hay una aquí sentada. Hostia, está como un cabrito ninja, colega. Se va la pinza a esta muchacha mogollón, ¿eh? ¿Y dónde paso, tío? Está aquí, tío. A dormir. Madre de Dios, qué tollinas, tío. Dinero. Archivador. Pasta, perfecto. Me encanta Mirón, muy súper útil, tío. Eso sí, gasta. A ver. Samantha Kemp. Vale, vamos de nuevo a Boxáfono. Este tipo, Atlas. Vale. This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit. All the splicers think the man walks on water, but something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where that got him. Y mira dónde le llevó eso. Bueno. Fontaine Futurist. Los splicers dan mucho mal rollo, tío. Mucho. Esta zona, Atlas. Llamar a la puerta. ¿Dónde coño me estoy metiendo, tío? What do you want? Let me in, I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets in here without a kind word from the boss. O sea que no nos deja entrar todavía, ¿eh? Pues no, vale. Bueno, pues si no me dejáis, me piro. Plasmino del cráneo anciano invernal. Congela a tus enemigos con este aliado ártico. Así que está nuestro querido amigo. Está aquí, ¿no? Sí. Vamos, 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 a ellos, a ellos, a ellos, a ellos. Exacto, exacto. ¿Cómo está el tema? ¿Se lo hizo o qué? Vale. Just going to stand there with your mouth open.
Este está un poco mosca. Aquí arriba no parece que haya nadie. Están abajo todos, ¿eh? Vale. Uf, la que hay aquí montada, colega. Madre, 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 madre. Eso sí, tío, necesito Ed, pero ya, ¿eh? Aquí hay una entrada. Vale, esto es escalera. O sea que de momento, mientras vayamos por aquí, no pasa nada. Nada, nada. Va bien la cosa. Eso sí, no tengo F, pero ni de coña. Me suenan abajo todos, tío. Hombre, podía subir para tener un poco... una visión un poco más... Vamos a prearnos aquí. Vale, uf. Es que tengo 20 pavos, tío. No tengo un solo pavo, tío. Estoy abajo. Vale, ¿dónde tengo que ir? A ver, tengo que ir por aquí. Aquí no sé qué hay. Aquí me hace como si hubiera una caja, tío. Munición del cañón de mano. Me marca uno aquí. ¿En serio? No hay ninguno aquí, tío. Puto mal rollo, tío. Qué mal rollito da este cabronazo, tío. Bájate, bájate, bájate. Exacto. Bien, bien, me gusta, tío. Ahí hay una caja para una... Vale, podemos entrar aquí, ¿eh? Voto por entrar aquí. A ver qué tenemos aquí. No pillo el chivato, tío. ¿Qué podemos encontrar aquí? A ver, algo que no sea útil. No parece que haya nadie. Por lo menos nos vamos un poco de... todo ese marrón que hay ahí fuera, tío. ¿Qué demonios es esto? Customer Service. Vale, me lo llevo. Una ganzúa. Dinero, anillo, perfecto. Botella pequeña de F. Atlas. Un cuchillo clavado en el corazón. Pasta, que nos viene de lujo. No parece que haya nada más. Solo empleados. Es una batisfera, tío. Es una batisfera, pero que no necesito ahora una batisfera. Es una gran pantalla de televisión. ¡Qué mal rollo dan estos cabrones! ¡Qué mal rollo! No está cerca, ¿eh? Están por ahí. ¿Esto dónde...? Había una por aquí. Esta por aquí no sé dónde puedo dar. Vamos a entrar.
Vamos a ver a dónde nos lleva este respiradero. Mirad, es genial. Siempre hay cosillas, interesante, ¿eh? Uf, vaya la que hay aquí montada, tío. Vale, parece que está bastante más tranquilo. El Big Daddy, este viene aquí. ¿Y dónde está, tío? Vale. Perfecto. El Big Daddy está chinado, ¿eh? Muy chinado. Mucho, tío. Uf. Terriblemente cruzado. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, pírate, majete. Vete a dar una vuelta, venga, va. Una vuelta. Quiero bajar, tío, quiero bajar. Vale, parece que se tranquiliza. Bien, 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 bien. Eso, tú sube, tú sube. Para escapar es meter un respiradero, asalto un gancho de carga, o desesperación. Hombre, a eso llego. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Su Chong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. Interesante, tío. Funciona. Encuentra las cuatro transmisiones codificadas. No se puede forzar cerraduras. Vale, parece que no está cerca. Vamos a coger todo lo que podamos. Y nos piramos de aquí, tío. Puf. Algo más. Pasta. Este está chinao, pero a tope, ¿eh? Necesito una ganzúa más, tío. Hypnotize Big Daddy. Coming next year. Of course. Una ganzúa. Vale, vamos a ver si podemos... Uf. Vale. Perfecto. Ábrete. Plásmido necesario. Anciano invernal. What the fuck.